atrás. Vete hacia atrás. ¿Qué tal la pesca acá, Dani? Espectacular, ¿no? Sí, está bueno. Después del incendio se puso muy bueno. Mira. Qué lindo cañadón. Tenemos que subir a 5.000 pies para vamos. Poder cruzar. Esa montaña. Claro. Si vas directo, podés ir por la sencilla. Tenés buen ascenso. Bien. 5.000 es el piso para pasar por acá. Sí, con 4.800 pasás rascando. Bien, 5.000. Fíjate que acá estamos. Tenemos que cruzar. ¿Por dónde cruzamos? ¿Por acá? Por acá. Ah, ok. ¿Vamos a subir hacia en línea recta o hacemos, nos quedamos acá subiendo? No, 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 no. Vamos para allá. Es poner el 100. Pedido. Bien. No se va a matar. Es el río Tigre. ¿El Tigre es ese? Claro, este se llama Cerro Bellaco. Aquí es el Chato. Y allá se inició el incendio. En el que ya lo manda al medio. Sí, lo veo. Atrás. Acá viene el arroyo blanco, el arroyo del Tigre y el Alerce. Y ese que vemos adelante es el Pico Solo. El que está allá. Claro. Perfecto. Ahora estamos parece volando al costado de Tres Picos. Este es el Tres Picos, ahí están. Claro. Los Tres Picos, perfecto. Y este que vemos ahí es el Cerro Situación. ¿Cuál es el Situación? ¿Este de acá? Este de aquí, el chiquitito. Este de acá, la piedra esa que está así. El de adelante, el de atrás. Es el Pico Solo. Es el Pico Solo. Muy parecido al cónico la punta del claro. Pico Solo. Cónico y cortito natural. Sí, sabía. Ahora cuando vinimos acá a la derecha, nos vamos a encontrar con el Cerro Plataforma, que tiene un lago arriba. ¡Oh, qué bueno! Es un lugar espectacular. Es una elevación marina. Una elevación marina, ¿eh? Y está lleno de fósiles marinos. ¡Qué locura! ¿Lo peces, caminaste alguna vez? Algo, sí. ¡Oh! Pablito me marcó una pista. ¿Sí? Hagámosla. Así que este es el Cerro Situación, mirá vos. Sí, pero no es el... No, no tiene que ver con la situación no. Del lago allá. Mirá cómo está cortado todo el borde ahí. Parece la torta como está cortado. Ya se está insinuando el paso. Ahí se ve. Es acá. Es que con 4.800 pasa por ahí. Bien. Acá viramos a la derecha, ¿verdad? Vamos rodeando este cerro. Perfecto. Vamos a ver un angulito ahí. ¿Qué está pasando? Ya estamos con 5.000, así sí. Que pasamos. Igual podemos seguir subiendo así a veces. ¿Este es el plataforma? Sí, vamos por arriba. Dale. Al avión le da.
¿Acá vio Pablito la pista? Sí. ¡Uy, qué golazo sería hacer una pista acá arriba! Igualmente, ahora está todo congelado. Che, ¿y unos esquíes para tu 180 cuando lo tengas? Entre las ruedas grandes y los esquíes ya está, son 4x4. Ya está pensado. Qué grave. Es que el lago está congelado ahí. Es esa parte playita. Ahí, perfecto, ahí lo identifiqué. ¡Qué belleza! Lindas tomas van a salir de él. Ah, esto lo agarras acá. Dos cámaras, tenemos una en el ala esta, que se va a salir eso. Y tenemos otra en el estabilizador, que va a salir también toda la profundidad. ¿De arriba el estabilizador o abajo? De arriba, pero el borde. Está agarrando todo sin que se vea el estabilizador. Acá estamos entrando al lago. Qué locura este lugar para estar acá arriba, mirá la vista que hay. La pista estaría acá. Costado de Cerrocito. Para arriba. Sí, para aterrizar para arriba y para despegar para abajo. Sí, son 200 metros. Perfecto. Sí, pero para arriba en 200 metros lo metés. Sí. Y en bajada lo sacas. Tal cual. Qué buen lugar, Dani. Gracias por mostrármelo. Increíble. Este es el río Turbio. Nacen cuatro brazos grandes allá en el... Está flamante el día, para volar. Hermoso. Mirá la velocidad como se va. Va, zarpado. Y eso que vamos a nada. Es un Cessna con el fuselaje a costo. Más rápido. Creo que en el 62-63 se hizo más ancho, eso le retó un poco de velocidad. Claro. Esta es la colina parada y la que cuatro son rapidísimos. Creo que el mío despega en 40 millas. Ah, loco. ¿Sabes lo que? Acá no hay... De despegar cortito, ¿no? Sí, va a ver con la tundra cómo se comporta. Algo de velocidad le va a restar. Sí, tal cual. Pero te va a dar una suspensión de la hostia, vas a poder apoyar en cualquier lado. Acá abajo vas a aterrizar. ¿Acordás? ¿Cuántos HP tenés en el 180? 225. Vamos nuevos. 230 igual que el 180. ¿Y consumo de combustible? No, son unos 40-42. Ah, nada, igual. No, para la potencia no es mucho. Solo bueno, 19. Si lo exigís, puedo hacerlo rendir más. Y también lo puedo hacer consumir más si lo exigís un poco más. Sí. Ahí apareció el paraíso, qué bonito este lugar. Qué bueno no tener el avión y ya tener tu independencia, no depender de que esté el otro acá. Por lo menos que esté este, digo. Claro. Ya la idea. Que esta pista no tiene nada que envidiarle a la de los videos americanos que estoy viendo yo todo el tiempo. Nada. De hecho, tiene mayor complicación que muchas de las pistas que son wow para los gringos. Por la entrada, más que nada. Ahí, contexto para ser sí, totalmente. El lago allá atrás, los cañones de cerrado. El río al lado. Al medio y no es el aparece así. Normalmente aterrizamos en una de las bandas. Ah, perfecto, no al centro por si aparece algún regador para no romperlo. Muy bien. Bien, buen detalle. No romperlo bien. Sí, obviamente. ¿Cómo vas a disfrutar tu tundra para él?
va a poner bueno también, ¿no? El pasar el tiempo con el sembrado, la cortada de pasto. Estoy dando que ir rico, ¿viste? Sí, y aparte los muchachos le si dicen la laguna también, con el cortado de pasto. Y ahora me voy a ir a Bolsón, ¿no? Sí, sí, yo tengo un ratito, por lo menos un par de horas tengo. Lo más difícil es apuntar la antena, como tengo que pasar por todo este bosque. A lo sumo los voy a tener que hacer machetear alguna rama o algo sí, así. Sí.